Gracias, presidenta, ministra, sus señorías. Esta tendría que haber sido la legislatura donde se ha aprobado el servicio exteriores y el servicio, la ley del servicio exterior, y que, por tanto, tendría que poner orden a dicho servicio. Se llenaron la boca del compromiso de racionalizar y actuar en el mapa de embajadas, de consulados. La verdad es que poca cosa, señor ministro, poca cosa. Les gusta mucho hablar de las 7 representaciones de la Generalitat en el exterior, 7. Quizá ha llegado la hora de estudiar y de evaluar cómo se gasta el dinero de los contribuyentes en el servicio exterior. Se debería hablar de ello. Hablaban ustedes, correctamente entendemos, de algunas embajadas que quizá eran innecesarias en determinados países. En cambio, incrementar otras en los países emergentes de Asia, intensificar moderadamente la presencia en los países emergentes, también en el Cáucaso. Señor ministro, poco, muy poco o nada. También debería hablar, y no lo haré mucho porque tampoco entendemos, no es anecdótico, es significativo, pero no nos vamos a centrar ahí. Pues la proliferación de agregados comerciales, militares, en lugares bastante pintorescos, por decirlo elegantemente. Parece un poco el estilo aquel de Mariano José de Larra, de las cesantías cuando el régimen de turno canovista, aquello de papá muy contento me pondrá de gobernador, etcétera, etcétera, que decía el poeta de Larra, pues parece que algunas de estos cesantes han encontrado algún rincón cómodo en algunas embajadas donde no parecen tener demasiado sentido. Por tanto, ministro, le pido un análisis costo-beneficio del servicio exterior y no puedo acabar sin referirme a su actitud en relación al proceso catalán, ¿no? Yo, si me permite, esa es una frase dura, la voy a matizar rápidamente. Bueno, es una política Ribbentrop-Torquemada. Ribbentrop, señor Guillómez, ¿sí? Yo comprendo que usted quiera utilizar este tiempo para otras cosas, pero les recuerdo que estamos hablando de los presupuestos del Ministerio de Exteriores. Ni estamos hablando de Cataluña, ni estamos hablando de declaraciones del señor ministro, que no tiene nada que ver con el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores. Así que le ruego que vuelva al orden. Prometo allargar la relación si me da usted 20 segundos. Ribbentrop por las presiones. Diplomacia de las presiones. Torquemada por determinadas prohibiciones. Señor Guillaume. Prohibir. Sí, que me estos 20 segundos. No, es que no es el tema. Estos 20 segundos. No, no, si es que no es ni 30 segundos ni una hora y media, es que no es el para tema. Para que vea que sí. Vuelve usted al tema del que hablamos, que son presupuestos generales del Estado, sesión Ministerio de Asuntos Exteriores. Ah, sí, presidenta, por favor, una frase. Presiones para presentar un libro. Señor. Esto no tiene sentido. Esto, y ahora sí lo verá, presidenta, entiende que en diplomacia tiene precios muy caros. Creemos que... Señor Guillómez, acabó su tiempo. Acaba su tiempo, señor Guillómez. ¿Qué quiere usted que yo haga?